Bienvenidos. Esto es el Reporte Gay Latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias del día de hoy. Candidato a alcalde de Roma promete matrimonio igualitario si es elegido. Muy pronto Roma podría tener bodas entre personas homosexuales. Al menos esto ocurrirá si finalmente Ignacio Marino, del Partido Demócrata, consigue que los romanos le señalen para dirigir los destinos de la ciudad capitalina italiana. Y es que el político, inmerso en plena campaña electoral, ha asegurado en uno de sus discursos que la diversidad es un recurso y que, por lo tanto, va a impulsar tanto el matrimonio igualitario como diversos programas escolares para educar a los niños sobre los derechos de los gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Las elecciones serán los próximos días 26 y 27 de mayo y tendrá enfrente al actual jefe de gobierno de Roma, Giannini Alemano, también a Marcelo Di Vito y Alfie Mancini, este último empresario. Aún así, en el caso de que llegara a gobernar la ciudad, no parece que el camino vaya a ser fácil para el demócrata. En 2011, el entonces primer ministro Silvio Berlusconi aseguró que nunca permitiría casarse a los homosexuales en el país. Y cabe recordar que, aunque ya no permanece en el cargo de gobierno, el italiano se sustenta gracias al apoyo de su partido, por lo que es de esperar muchas trabas para el matrimonio igualitario. Le deseamos toda la suerte en estas elecciones al candidato demócrata, pero más allá de que gane quien gane, ojalá tengan matrimonio igualitario en Roma, y no solo en Roma, sino en toda Italia. El 55% de los futbolistas de la Liga Francesa tiene miedo de ducharse con un compañero gay. Según una investigación, el 41% de los jugadores de los 13 equipos de la primera y segunda división analizados confiesa haberse sentido incómodos con la homosexualidad. Los porcentajes ascienden al 50% si contamos las categorías inferiores, ya que según el estudio, los más jóvenes exageran sus opiniones para sentirse integrados. Por otro lado, el 63% de los jugadores profesionales aseguran que les parecería extraño que un compañero revelara su homosexualidad, ya que se supone que sigue siendo un tema tabú. Las estadísticas también dicen que el 55% tiene miedo de ducharse con un homosexual y el 23% cree que con un homosexual en el equipo sería menos fuerte. La investigación se ha realizado con 6 equipos de primera división. Han contestado 121 jugadores al cuestionario. Un 27,5% del total de los que juegan en las dos primeras divisiones. Y también otros 129 futbolistas de los centros de formación y 113 participantes de otros deportes. Después de ver los números de esta encuesta realizada a los jugadores franceses, lo que más nos sorprende es la gran cantidad de este temor infundado, ya que nadie hace algo que no quiera. La industria del cine más importante del mundo se encuentra en la India y es más conocida como Bollywood. A esta industria se le ha sumado las películas de temática gay. En estos días se ha estrenado Bombay Talkings. Thank you.
después de ver el tráiler, nos entusiasma la idea de ver la película muy pronto en los cines de habla hispana. Estas fueron las noticias del día de hoy. Nos reencontramos mañana en un nuevo reporte gay latino con más información.